Y otra candidata a ser fallera mayor de Valencia, como es Marta. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Contenta y feliz. Y contenta y feliz, ¿eh? Que estar aquí y estar viviendo este sueño. Sí. Vamos a conocerte. Nombre y dos apellidos. Marta Pibe Cantó. De La Falla. De La Falla, Villar de Canillas, Sánchez Coello. Sector. Barbarosa Cabaña Albetero. Y agrupación. Marítimo. Sí, señor. Muy bien. Dime el nombre de los papis. María del Mar y José Fernando. ¿Y tu fecha de nacimiento? 28 de abril de 1995. Están contentos, ¿eh? Súper contentos. Contento porque vamos, esto es un regalo que te ha dado este verano. Sí. Me ha dicho el 28 de, 28 de abril. De abril del 85. No, no, del 95. Ah, del 85, el 85 no. No me cuadraba, no, no, 21 no. Añito que tienes ahora. Sí. ¿Y tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Roberto. Roberto, que estaba aquella tarde allí con nosotros, sí. Estará diciendo, madre mía, la que te estás metiendo, Marta. Un saludo, Roberto, por supuesto que sí. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno, se llama Nacho. ¿Nacho? ¿Y sí. ¿Es mayor o más pequeño? Más mayor. Más mayor. ¿Qué dice Nacho? Está súper contento. ¿También? Además, vino el día de la preselección. Sí. Y empezó a chillar, guapa, no sé qué, está todo grabado y solo se le oye a él. Y escuchó tu nombre ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues háblame de ese currículum fallero, Marta. Pues llevo de La Falla, en La Falla, desde los 4 añitos. ¿Siempre en Villar de Canillas? Siempre en Villar de Canillas. ¿Fuiste fallera mayor infantil? Sí, en el 2006, como sí, Carla. ¿Con Carla? Con Carla. Ah, ya, y ahora habéis vuelto a ser sí. Mayor. Qué coincidencia. Bueno, pues háblame también si estás estudiando o trabajando. Esta es una de las dos cosas. ¿Qué estudias? Laboratorio de Diagnóstico Clínico. ¿Qué? En Mascamarena. Sí. Y estoy trabajando en la clínica dental con mi tía, martes y jueves para estar. Sí, señor. Clínica dental Encarna Piquer. Sí, correcto. Patrocinadora. Patrocinadora. Sale con nosotros en los programas de la retransmisión bien, de la bien. Noche. Vale, vale. Sí, señor, un beso, Encarna. Por supuesto que sí, está contentísima que está esta sí. Mañana con ella, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, pues háblame de esos gustos o hobbies personales que tienes aparte de las fallas. Pues me encanta hacer deporte. Siempre que tengo tiempo voy a hacer deporte. Sí. Me gusta escuchar música. Y bueno, y estas cosas normales de tu edad. Oye, ¿vas a veranear en la playa o en el monte? Voy al monte. ¿A dónde? A Serra. ¿A Serra? ¿Tienes Serra. Un chalet en Serra? Sí. Muy bien. Oye, qué bien. Bueno, un chalet, una casita. Una casita. Sí. ¿Dentro del pueblo? Sí. ¿Al lado del barranco? Al lado del polideportivo. ¿Allá arriba? Sí, sí. Vaya, oye, qué bien se está ahí por las noches, está súper bien. Todavía no hemos tenido calor este verano cuando estamos grabando esto, pero ahora que dice que viene una ola de calor. Ahora viene una ola de calor, Paserra. Madre mía. Paserra. Sí. Bueno, pues cuéntame, ¿qué tipo de música es tu favorita? Pues el pop español y sobre todo Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Me encanta. Sanz. Me encanta. Vaya. Si te perdieras, ¿dónde iríamos a buscarte? ¿Si me perdiera? Sí, 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 eso que dices. ¿Dónde está ese rinconcito personal tuyo, íntimo, que te gusta refugiarte en los momentos de intimidad? Pues no lo sé. La verdad es que no estoy ya. Ah, en Valencia, pues, fuera. En Valencia, ese. Sí, en mi casa. ¿En tu casa? En Valencia, sí. ¿En tu casa? Ahí es un momento de recogimiento. Sí. Bueno, ¿quién te hace los trajes, Marta? Pues Minuet, una tienda de Minuet. ¿Y quién te peina? En Par de Remei. Hombre, sí. Que fue de la corte el año pasado. Sí. Y además es la novia de tu presidente, sí, señor. Un besito. En Par, un besito. Dile que la vea la entrevista. Y Pepe sí, sí. Me ha dicho que te veía, que te hemos nombrado. De hecho, hace poco le hice una entrevista colectiva. Ah, sí, lo vi. Aún no ha salido la entrevista, pero sí viste el vídeo. El vídeo en directo, sí, eso me lo vi. Cuando estamos grabando esto, no, pero te tengo que decir que en un par de días sale, ¿eh? Lo anunciaré sí. En las redes sociales. Vale. Bueno, pues ahora viene el momento de la cultura española. Vale. Ese trivial fallero que nos vale. Trae Vicente Forriol. ¡Qué miedo me da! Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tardes. ¿Qué tal? Te estás convirtiendo en el temeroso. Todos me tienen miedo, no, por favor, ¿eh? No. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, súper contenta. ¿Dispuesta? Dispuesta. ¿A hacer el trivial fallero? Vamos a ver la fallera de Sánchez Coello. Vale. Vamos a ver. Vidal de Canelles. Sí. A ver, la primera pregunta dice así. ¿Cuándo estrenan los trajes oficiales, los primeros, el primer traje oficial, las falleras mayores y cortes de Valencia? Tres opciones. ¿En las exaltaciones, en la crida o en la gala fallera? ¿Cuándo los estrenan? En las exaltaciones. Sí, señor, correcto, muy bien. Ahí mismo, claro. En el Palau. Sí. Vamos con la segunda. Eso, vamos con la segunda, Marta. ¿Dónde se depositan los ninots indultats por votación popular? ¿Dónde se depositan? ¿Dónde se depositan? ¿Dónde se llevan? Pues es en el Museo de la Ciudad de Valencia, en el Museo de la Ciudad Fallera, o sea, aquí donde estamos, por ejemplo, o en el Museo Fallero de Monteolivete.
En el Museo de la Ciudad Fallera. No, estos son los que eligen el gremio. Es en Monte Olivete, al lado de la Ciudad Fallera, el Museo Fallero que hay allí. Esto ni no, nos indulta, nos indulta. Porque si el jurado luego te lo pregunta las pruebas, ya lo sabes. Esto los indulta al gremio. Sí, se llama. Vale, es el Museo de Monte Olivete que hay juntito a Junta Central Fallera. Vale. Vamos con la tercera. Vamos con la tercera. ¿Cómo se denominan los matinales de bailes regionales en la Plaza de la Virgen? Ah. ¿Sabes qué? Los domingos hacen, ¿eh? Sí. Danza popular. B. ¿Vais al carrer? O C. ¿Vais a la Verche? Danza popular, vais al carrer. ¿Danza popular? No, ¿no? Eso es lo que se hace en la Virgen, el Día de la Virgen. Es vais al carrer. Vais a carrer, los matinales del domingo es vais al carrer, se denomina. Bueno, has aprobado, has aprobado. Bueno, ahora ya no se te olvida, Marta. No. Ya lo sabe. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, sí. Y todo lo mejor para ti, como a todas deseamos. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Vicente, hasta luego. Bueno, Marta, vamos a saber una cualidad para ti que debe de tener la Fallera Mayor de Valencia. Pues alegría. Alegría. Alegría por las fallas, a saber desenvolverse bien. Sí, una. Alegría es saber desenvolverse, sí. Ya me quedo con esa. Vale. Muy bien, ¿qué son las fallas para ti? ¿Qué es la fiesta para ti? Pues una manera de vivir. Una manera de vivir. No sé, es emoción, es alegría. Yo creo que todo el mundo, todo valenciano, tendría que ser fallero. ¿Y qué es la Falla Vidal de Canella y Sánchez Coello para ti? Una gran familia. Una gran familia. Bueno, pues imagínate que en la fonteta suena tu nombre. Uf. Y eres corte de honor. ¿Qué pasaría? ¿Qué supondría para ti? Que supondría muchísima felicidad y poderlo compartirlo con toda con la familia. O sea, sería espectacular. O sea, que tú estás dispuesta. Yo estoy dispuesta. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí tienes la cámara y saluda a quien quieras, Marta. Pues saludar a toda mi familia, a todos mis amigos que han estado conmigo y mandarles un beso a toda la comisión. Y que nada, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Sí. Bueno, pues de momento esto es un privilegio. Disfrútalo y vívelo, pase lo que pase, ¿vale? Claro que sí. Gracias, Marta. Enhorabuena. Gracias. Felicidades. Amigos, aquí teníamos a Marta de la Falla Vidal de Canelles, Sánchez Coello.